Amigos y amigas, perros y perras, estamos de nuevo en el Paranacito, en la provincia del Chaco, recorriendo este hermoso río. Ahí lo pueden ver. Vamos a buscarlo al Pacú, ¿sí? Si lo encontramos sería un éxito total este video, así que espero que les guste y a vivirla. ¡Nos vemos! Consejo es renovar el último tramo del multi. Este tramo que cuando nosotros lanzamos va rozando contra la vegetación y se va deshilachando. En cada pesca renovarlo por lo menos 1 o 2 metros. Entonces nos tenemos asegurados nuestros señuelos y nuestro futuro pescado, ¿eh? Para no perderlo. Ese fue un gran consejo de mi amigo Leandro de Amazonas Fishing. Gracias, Leandro. Ahora sí, seguimos pescando, o por lo menos intentando pescar. Vamos a por ellos. Perros, ¿cómo están? Acá estamos disfrutando de la naturaleza. Por suerte salió el sol, hay mosquitos, pero está hermoso, ¿eh? Está hermoso. Estoy en una playada, acá, en este riacho, en este río, que le llamamos nosotros el Paranacito, ¿sí? Los invito a conocerlo. A que puedan venir con la familia, a poder disfrutar del camping que está ahí en el ingreso al Paranacito. Pueden traer su embarcación, ya sea piragua, kayak, para poder disfrutar del sonido de la naturaleza, ¿sí?
Y si tienen suerte, pueden pescar un pacú. A eso yo vine, ¿eh? Vamos a ver si tengo suerte hoy y puedo sacar un pacú. Mientras tanto, vamos a esperar los choris y en un rato seguimos pescando. Nos vemos, perros. Estando acá, y también me gustaría que ustedes, que viven acelerados en el día a día, puedan estar acá escuchando los sonidos de la naturaleza, la paz. Hermoso, ¿eh? Miren lo que es el Paranacito. Estoy acá solo en el medio del río, disfrutando, navegando, pescando. Los invito a que ustedes también agarren fuerzas y puedan hacerse un tiempito en su vida para poder disfrutar de la naturaleza. Seguimos. Todavía ningún pacú. ¿Se da? Buenísimo. Si no se da, será en otra oportunidad. ¡Ibu! Para
para que el señuelo caiga en seco y haga un bluc en el agua, ¿sí? Fíjense, lanzo lejos, ¿sí? Como si fuera que va a ir más allá del punto donde yo quiero largar. Cuando está pasando por arriba del punto donde yo quiero que caiga, rápido freno el carretel y cae en su lugar. A ver si lo pueden ver. Y ahí el señuelo cae como si fuera una fruta que cae del árbol. Si tuvieran unos señuelitos tipo gomita, como si fueran similes frutas, esa es la técnica. ¿Ven? Entonces, el señuelo frena en el punto donde yo quiero que caiga y cae en seco, justo arriba. Ahí va, una más. Y cae justo donde yo quiero que caiga. Espero que les sirva esa, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a emprender la vuelta. Tenemos unos 6 kilómetros hasta el camping de nuevo. Y en el medio vamos a ir haciendo unos tiritos. Si tenemos alguna captura, buenísimo. Y si no, ya saben, a seguir disfrutando. Ahí nos vemos.